Pero ya estamos listos para esta semana número 5 juvenil de primas de otoño con EFA 2024. Coyote Cebo recibiendo a Broncos de la prepa 1. Listos para el comienzo del encuentro. Coyotes con el kickoff, patada en juego, patada ahí tomada en la yarda 39 de DI, prepa 1 con primer y 10 en esta primera serie del encuentro ante los Coyotes. Aquí viene el pase, va a ser incompleto, buscando el trayectoria de... Coyotes los que toman la ofensiva en esos momentos. Ahora tiene tiempo, suelta al lado izquierdo, bajo columpio.
Bueno, el envío y tenemos primer 10 para Coyotes en este su primer turno en la ofensiva. Coyotes en esta serie ofensiva que tienen en el primer cuarto del encuentro, iniciando con ganancia en yardas, así que tendremos una cuarta oportunidad. Están a 3 yardas de primero y 10 con los Coyotes de CU. Ahí va Coyotes con esta cuarta oportunidad, van por esas 4 yardas. Engaño con los corredores por el centro. Ataca y encontró el espacio. Tendremos una primera oportunidad y 10 por avanzar en la yarda 12. Lista la ofensiva de los Broncos por la derecha, la carrera. Empieza a mover las piernas, hay un buen avance. Se queda en la yarda 6 el balón. Hay un foul personal, tacleo de la máscara en contra de Broncos. Primero y 10 en automático. Media distancia la que... Allá van los Coyotes por tierra, vamos a ver, se corta al centro, aguanta la defensa y no. Aquí vienen los Coyotes, pase lado izquierdo, pase incompleto que tendremos. Entonces a Coyotes en una... Tomándolo con calma la ofensiva de Coyotes. Aquí van. Con esta tercer y gol, yarda 6. Carrera por el lado izquierdo, número 40. Vuelve a aparecer frenando atrás al corredor y poniendo a Coyotes en una situación para pensar. Pues van por 6 puntos, van a buscar abrir el marcador, resbala cornerback por el lado derecho, pero entra el número 40 y lo captura atrás de la línea de golpeo. Así que Coyote se va. Vemos ahora la ofensiva de Prepa 1, los Broncos, con el cornerback engañando con el corredor, dejando la bola por el lado derecho en esta carrera. Vamos a ver de cuánto es el avance para los Broncos. Diego André, cornerback de los Broncos, con 5-4 receptores en la formación, busca lo de la derecha, colapsa la protección, empieza a correr por su vida y a ganar yardas. Un corte por fuera y vamos a ver de cuánto es el avance en este gran acarreo del cornerback Diego André, quien se estaba escapando, manteniendo el control de la ofensiva de los Broncos con el cornerback. Otra vez por tierra la Prepa 1. Sigue empujando la defensa y ofensa ahí la línea. En una pelea de osos en el centro del campo. Protegiendo al cornerback Diego André. Se queda la Prepa 1 con un avance de scrimmage. Ahí están los Broncos. Cornerback busca receptor. Tira afuera, el receptor se metió. Queda incompleto el pase para los Broncos. Coreback nuevamente Diego, dejando por el lado izquierdo la carrera. Es el mismo Diego quien vuelve a despejar la ofensiva. El pateador aleja la bola de las diagonales que protegen los Broncos. No hay devolución. Y en este despeje del número 56 de la Prepa 1, Uriel Armando Muñoz, el hombre que despeja la ofensiva. Ahí está la segunda serie ofensiva del encuentro para Coyotes. Es por tierra el avance. Ahí está sujetado el corredor por ese número 56 y 59. Uriel Armando vuelve a salir ahora como defensivo. Y Juan Román Cabrera, hombres que frenan el ataque de Coyotes, quienes van ahorita en una segunda y largo por avanzar, deciden ir por tierra.
y en este acarreo recupera las yardas perdidas en la captura anterior. Ahora participa número 40 y 68. Y aquí vamos con Corebat buscando pase lado derecho completo. Después de la recepción se lleva la bola este número 87 a zona de primer 10 y mucho más. Así que ahí va entonces Coyotes. Ahora por tierra, por el centro del campo, intenta pasar, pero no va a ningún lado. Apenas alcanzó a rebasar el línea de golpeo cuando el número 72, Ángel, este liniero defensivo, lo pesca justo en la línea de golpeo. Segunda oportunidad. Y van por 9 yardas. Pase, 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 a punto de ser interceptado. Aquí este número 38 de la defensiva de Broncos. Tercera oportunidad y 9 por avanzar. La carrera por el centro, número 6, se le pone enfrente y lo detiene ahí. Apenas que estaba por la zona de linebackers y Samuel Yáñez Figueroa. Ahí va entonces la cuarta oportunidad. Dos fielders por parte de Broncos en el fondo del campo. Van a proteger al pateador, suelta el despeje. Se va el balón, el bote lo dejan pasar. No se acercan los fielders y desde la yarda 17. Una serie ofensiva más para Broncos en este primer cuarto del encuentro. Y viene Diego, hombre en movimiento, con él la bola, con el número 0, llevando la bola con una carrera por el lado izquierdo, sigue de pie, cortaba al centro Cristian Victorio Aguado, el hombre que lleva la carrera. Regresan con una segunda oportunidad, buscando ahora 2 yardas para primer y 10. Va bajando la bola. La carrera de los Broncos buscando esas 2 yardas para primer y 10. Número 29, el corredor que intentaba buscar esas 2 yardas, Jorge García, se va a quedar, ¿sí?, con esas 2 yardas y un par de pulgadas más, asegurando primer y 10 para Broncos. Y en estos momentos el oficial nos indica que se termina el primer cuarto del encuentro. Marca dar play para hasta el momento 0-0. Coyotes y Broncos en esta semana 5 de la juvenil de otoño en ONEFA 2024. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Coreback por tierra, sigue la cortina de bloqueo que le muestra la ofensiva de los Broncos. Y nuevamente Jorge García Carmona, el hombre que lleva la bola por tierra, para el tackle izquierdo de gran tonelaje que le abre paso al corredor de los Broncos. Tiempo para Diego. Diego se deshace bien de la presión, suelta el brazo y le batean el balón. Número 75. Lo fue. Aquí viene Diego, tercera y 9. Tiene tiempo Diego, suelta, pase lado izquierdo, pase completo, pase de primero y 10. Sigue moviendo las piernas, sigue de pie, sigue moviendo hasta que ya dice el oficial, hasta ahí, bueno. Máximo avance de primero y 10 después de esta recepción de Emiliano Canales. Pone. Viene Diego. Busca Diego por tierra. Ahí vamos a ver el acarreo de Diego. Apenas unas pulgadas se consiguen de ganancia en este acarreo del cuerpo. Se rompe a línea de scrimmage. Ahí estamos. Se planta Diego. Suelta el brazo, tiene al hombre. Es completa la recepción, envío de 9 yardas, primer y 10 en esta recepción de Cristian Victorio, que vemos ahí como se plantó, le dio el tiempo a la línea, soltó el brazo Diego y encontró a Cristian Victorio por el lado derecho. Y vienen los Broncos,
la carrera por el lado derecho. Vuelven a darle la bola a Jorge García Carmona. 12 por avanzar, Diego en los controles. Engaña con el corredor, allá va a buscar de manera personal la primera oportunidad y 10. Pero Diego Andrade se queda lejos de la marca del primer 10. Aquí viene Diego. Problemas con el centro, lo recupera rápido el quarterback. Va a buscar escaparse y lo capturan atrás. Diego hizo el esfuerzo por recuperar ese mal centro. Empieza el número 99 de la defensiva. Son los dos hombres que frenan al quarterback de los Broncos. El despeje a cargo de la prepa 1. Se les acabó el drive. La carrera de los Coyotes no va a llevar mucho avance. Se le pone ahí número 66 enfrente, Juan Pablo, al corredor de Coyotes. Mientras tanto viene una segunda oportunidad y 5 por avanzar para el equipo de CU, los Coyotes. Carrera por el lado derecho. Ahí nuevamente siguiendo los bloqueos. Pero atenta la defensiva, está ahí número 43 de la defensiva de Broncos. Es Ian Carlos de la Rosa Carrillo. El acarreo por parte de Coyotes, ahí se atraviesa el número 66. Juan Pablo Hernández, linebacker. Cuarta oportunidad. El despeje es bueno, bastante alto. Hay fildeo de aire y va a haber devolución. Aguanta el contacto el fielder. Este número 29 tomó la bola, Jorge García Carmona. En esta semana 5, así se presentan los Broncos y los Coyotes. Aquí va el pase, el lado derecho, pase completo. Y en la recepción número 23, Fernando Salomón Zavala. La carrera de los Broncos vía quarterback, rompiendo la línea de golpeo la ofensiva de los Broncos. Quarterback de escopeta, Diego Andrade, un hombre lo acompaña, lo protege para el pase. Voltea a la derecha, suelta el brazo, tiene al hombre. Incompleto, allá buscando al número 23, número 4 en la defensa. Se atraviesa y le quita a Fernando Salomón la posibilidad de la recepción. Acá vienen los Broncos, Diego André, Victorio, aquí viene el pase, número 7, es incompleto, Diego, aquí viene Diego, quarterback de los Broncos, la carrera por el lado derecho. Vamos a ver de cuánto fue el avance terrestre de este número 32, Leonardo Emilio Morales. Y parece que Coyotes logra frenar una vez más a los Broncos. Tiene la patada de despeje bastante alta. Está botando. La toma antes de que se rea negativo el despeje. Queda el balón en la yarda 11 para Coyotes. Aquí viene, primera oportunidad, 10 por avanzar.
una jugada de trampo por el lado derecho. Bueno, el acarreo, también ahí está bien la defensiva con este número 38. Ahí estamos entonces con esta segunda oportunidad por una yarda, Coyotes. Aquí viene el centro del campo, pero sigue moviendo, sigue escapando. Empieza a acelerar, se va a escapar, sigue moviendo las piernas. Y se metió las diagonales. Esto parece touchdown, pero vamos a ver la repetición porque... Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahora se planta, va a buscar receptor, ahí pan cortito. Y a punto de llevarse la bola este defensivo de la línea número 72. Así que ahí están los Coyotes. Pase lado derecho. Pase completo. Ahí vemos cómo la bola número 8 se lleva la bola. Y aquí vemos el envío al centro, pase, touchdown de los Coyotes. Envío al centro, pase completo. Y tenemos, van por 2 puntos. Una carrera por el lado derecho. Se va a meter a las diagonales. Y ahí está. Aquí viene la ofensiva de los Broncos. Diego controlando el ataque. Busca el pase al lado izquierdo. Regresa el receptor. Se lleva la bola. Tiene completo el pase. 47 del campo. Trae que tiene los Broncos. Aquí viene Diego. Va a soltar el brazo ahora al lado derecho. Tiene al hombre equivocado. Le interceptan a los Broncos. Le arrebatan la bola. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Coyotes todavía con una ofensiva más en esta primera mitad. Busca el pase lado izquierdo. El pase muy largo. Incompleto el envío. Pase completo. Aguanta el contacto, aguanta la presión. Y vamos a ver. Todo listo para esta tercera oportunidad. Van a ir largo. Correa tiene tiempo. Le pegaron. Alcanzó a soltar el brazo. Incompleto el envío para Coyotes. Cuarta oportunidad. A despejar Coyotes. Y viene la patada alta. El fildeo de aire. Viene la devolución. Un par de cortes. Sigue moviendo las piernas. Sigue, parece que perdió la bola, pero nos asegura el balón. Y esa fue la última jugada, del primer medio. Nos vamos al descanso, marcador Play Pro 8 para Coyotes, 0 para Broncos. En esta juvenil de otoño, semana 5, en ONEFA 2024. Todo listo para el inicio de esta segunda mitad, los Broncos de la Prepa 1. Con el kickoff, la devolución por parte de Coyotes un poco complicada, accidentada. El fielder no alcanzó a tomar la bola y un hombre del equipo especial de regreso. La carrera por parte de Coyotes, ahí frenada inmediato por parte de la Prepa 1. Aquí viene Coyotes. Conteo largo. El pitch lado izquierdo, viene el número 23, va por fuera, se sale del campo. Buena aceleración, buena distancia tenemos. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Le muestran disparos, aguanta, es paciente, rolado coreback. Siguiendo los bloqueos, buscando por la derecha. Vamos a ver si encontró. Es un avance de Coyotes de 4 yardas en esta primera oportunidad.
Segunda oportunidad, 6 por avanzar, coreback con un hombre de movimiento. El centro con él, la bola por el lado izquierdo de la carrera. Empieza a mover las piernas, regresa al centro del campo. Sigue, rompe contactos, avanza, mueve las piernas. La línea empuja, la línea defensiva también trata de cerrar el espacio. Y vamos a ver este gran acarreo. Llegamos con la carrera. Está escapando, bueno el acarreo, bueno el avance terrestre. Tenemos. Aquí viene coreback, dejando ahora sí al corredor. Ahí viene la defensiva de la prepa 1, deteniendo al número 23. Está entre el número 40 y 43. Diego e Ian Carlos de la Rosa. Aquí viene Coyotes. Está resbalado al lado izquierdo. Bueno, el avance. Número 23 vuelve a tener. Ya. Ya viene la carrera por parte de Coyotes. Cambian de corredor. Número 12 es el hombre que lleva la bola en esos momentos y el que vuelve a. Aquí vienen los Coyotes. Por el centro del campo, la carrera número 12. La defensa se planta, también impide que siga avanzando el corredor de Coyotes. Aquí viene la ofensiva de CU, los Coyotes. Nuevamente corredor de manera directa por el lado izquierdo. Sigue caminando, se le cuelgan, cae dentro de las diagonales. ¿Qué dice el oficial? Primero y gol. Apresura Coyotes, una pulgada lo separa de 6 puntos, ahí viene por el centro, fuera Batistis, parece que está dentro de la diagonal, sí, está dentro, touchdown. Y allá van entonces por la conversión, van por el pase a punto de ser interceptado, se queda incompleto el envío. Roletazo, problemas con el fildeo, lo resuelve rápido la prepa 1 y tenemos primero. Ahí vamos a jugar la carrera, se está escapando por el lado izquierdo, bueno el acarreo, bueno el movimiento de piernas ahí de este corredor número 29, moviendo la bola de la yarda 42. Aquí viene coreback. La carrera de Diego por el centro es buena para 2 yardas en este avance terrestre del coreback. Y así que ahí vienen los Broncos en esta segunda oportunidad, 7 por avanzar. Número 20 en la carrera. Aquí viene Alonso Sastre Barrera corriendo por lado izquierdo, llegando a la. Aquí vamos con esta tercera oportunidad, va largo el coreback, tira el pase, se queda atrasado, incompleto el envío. La patada de despeje. La toma Broncos ahí en la yarda 14. Balón finalmente colocado en la yarda 15. Esta
carrera para los Broncos. Le representa un primer 10 a Coyotes. Aquí viene Coyotes. Por tierra se está escapando corredor. Vamos a ver. Tenemos buen avance por parte de... Aquí vamos con esta carrera por parte de Coyotes. Bien moviendo las piernas también la defensa, cerrando el espacio. Y ahí sin reunión sacando jugadas en serie. Ahora va que engaña con el corredor, va por fuera. Ahí ya no puede seguir avanzando. Bueno, un par de yardas en este avance. Ahí número 66 y 47 son los que... Ahí vamos con esta jugada de pase, lado derecho, pase completo. Tenemos el número 11 completo, el envío, primero y 10 para... Cuando la opción nos indica que se acaba el tercer cuarto del encuentro, se termina el tercer periodo con un marcador play cross al momento de 14 puntos para Coyotes, 0 para Broncos. Aquí viene el hombre de movimiento, el engaño con los receptores. El fuera por el centro encuentra el espacio, pero ya frena la jugada. Vamos a ver. Y va a iniciar este cuarto con primera oportunidad y 20 por avanzar para Coyotes. Rolado lado derecho, voltea a la izquierda, suelta el pase. Es incompleto buscando ese número 11. Por ahí custodia la zona Santiago Bautista Aguilar. Segunda oportunidad. Ahora va a soltar el brazo, tiene al hombre, es completo el envío, aguantó el contacto, tiene el movimiento de el envío, el número 3, y tiene primer 10 para Coyotes en la yarda 45 del otro lado. Y aquí viene la carrera por parte de Coyotes, moviendo las piernas, cruzando medio campo. Ahí está entonces Coyotes con la carrera por el lado derecho, moviendo las piernas. Ahí por la derecha, número 56 y 65. Quienes ya están en segunda oportunidad buscando 7 yardas para primero y 10. Muestran disparos, le mueve antes la defensiva, pase a las diagonales. Y es pase completo. Van por 2 puntos. Aquí viene Coyotes. Problemas con la carrera y no pasó el número 35. Sí. Aquí viene. La patada de salida, la devolución por parte de la prepa 1. Aquí viene el regreso. Dándole la vuelta, tomando la banda, sigue moviendo las piernas. Ahí en ese corte que intenta hacer al final. Se resbala y aquí viene la prepa 1 con esta primera oportunidad del cuarto. Balón en la yarda 39 del terreno que defiende Coyotes. Aquí viene esta primera oportunidad en una optativa por el lado derecho. Y tenemos... Tercera oportunidad. Y la optativa por el lado derecho. Bueno, la carrera es el número 20. Que tiene el movimiento de cadenas. 7 en total para primer 10 de la prepa 1. Y aquí vienen con Diego en los controles, soltando el brazo. Tiene al hombre a punto de interceptar desde el número 33.
de la defensiva de Coyotes. Aquí viene segunda oportunidad optativa ahora por el lado izquierdo. El pitch bueno, aguantando el contacto, los corredores ahora en esta ocasión es número 22. Tercera oportunidad. Y número 42 en la carrera. Moviendo las piernas por el centro, Iker de la Rosa Carrillo. Aquí viene Prepa 1 con esta jugada terrestre. Empieza a ver por dónde pasa. Y tenemos un acarreo de 2 yardas para la Prepa 1. Los Broncos. Con el Diego tiene problemas, se deshace de la presión, empieza a escaparse una serie de cortes y rescata la jugada Diego de los Broncos. Diego, aquí viene Diego André en esta ocasión por el lado derecho. El pitch es bueno, el número 20 intentaba, pero ahí está bien el defensivo también. Cuarta oportunidad y por tierra sigue moviendo las piernas. Sigue avanzando. Y no llegó al primer 10. Viene carrera de Coyotes. Avanza y empuja también la línea ofensiva. Mejoran la posición del campo. Tendremos primer 10 para Coyotes en este carrero. Restan 2 minutos en este cuarto. Coyotes va al pase, va largo, va profundo. Tiene el hombre completo. Primer 10 para Coyotes en esta recta final de cuarto. Aquí viene Coyotes en esta primera oportunidad. Ahí le mandan la presión al defensivo. El corredor por el centro del campo se empieza a escapar. Sigue la presión, aguanta el contacto. Mantuvo la vertical y ahí viene moviendo las piernas hasta conseguir primer 10. Aquí viene de nuevo por tierra Coyotes. Jugadas que consumen tiempo, ganan yardas y alejan la posibilidad de regreso para los Broncos de la Prepa 1. Aquí viene el pase a los diagonales. Y vamos a ver qué es el offset. Va a ser primero y gol. Ahí está el equipo de CU. En esta jugada por el lado derecho es carrera y es carrera de touchdown. Se mete las diagonales. Aquí van por el extra. Otra vez la carrera por el lado derecho. Fumble, la bola queda libre. Y vamos a ver. La recuperó alguien de Coyotes. Parte de los Broncos, bueno, el regreso hasta medio campo. La Prepa 1 tendrá primera y 10 ahí en la yarda 50 del campo de juego. Carrera por el centro, se está escapando, un corte más, sigue de pie, levanta los pies, evita el contacto y vamos a ver las piernas y sigue moviendo los pies para tener esta primera oportunidad. 10 por avanzar y otra vez por tierra por el centro. Hay una segunda oportunidad
No. Termina el encuentro, victoria para los Coyotes. Termina el encuentro, 26-0 lo gana Coyotes a Broncos de la Prepa 1.